Y bueno, preparándonos para el debut del domingo, una zona muy dura, como deben ser todas las otras, porque bueno, los equipos son todos equipos reforzados, con jugadores de mucha experiencia, con jugadores que han pasado por diferentes torneos, ya sea en algunos casos hasta primera división. Y bueno, con mucha ilusión, con mucha ansiedad, y estamos ya cumplimos prácticamente 30 días de que volvimos a entrenar el 2 de enero, así que estamos listos para el debut. Esperemos sea con un resultado positivo, sabiendo que la zona es muy complicada, ¿no? ¿Sirve que la primera fecha hayan empatado estos dos equipos, teniendo en cuenta de que ganar el Bochas pueda quedarse ya con la punta de los tres, digo, o partidos son partidos? Y partidos son partidos, porque acá en este torneo prácticamente no hay diferencia de local o visitante. Hay mucha categoría en los jugadores, no influye tanto el público y todas esas cosas, porque son jugadores de mucha experiencia, acostumbrados a jugar con 20, 30 mil personas. Entonces es como que, bueno, en tu casa vos te tenés que hacer fuerte, pero no es de mucho. Los torneos de esta categoría, la localía no es tan importante como la liga, pero bueno, nosotros tenemos que estar a la altura de lo que corresponde y tratar de ganar el partido. Con Tirolesa nos conocemos muy bien, sabemos, ya nos hemos enfrentado en la liga, ellos se han reforzado también ahora, y la verdad que el equipo de Villa del Rosario me sorprendió muchísimo, jugadores de mucha categoría, un nivel muy alto, así que va a ser una zona complicada, sabiendo que encima es una zona de tres, que son cuatro partidos, que no tenés mucho margen de error, y que bueno, de los tres clasifican dos, y en la cabeza de todo está que no podemos salir tercero, pero así piensa Tirolesa y así piensa Villa del Rosario, y bueno, alguien va a tener que quedar afuera, lamentablemente. Ojalá no nos toque a nosotros. Y bueno, va a ser, yo creo que una zona muy dura, porque vos con una zona de cuatro equipos ya la cabeza se predispone diferente, sabiendo que el esfuerzo tiene que ser más, porque vos sabés que de cuatro quedan dos afuera y acá de tres quedan uno solo afuera, y los nervios juegan, los jugadores hace mucho que no juegan un torneo de esta categoría, de esta índole. Y bueno, esperemos que todo salga bien, hemos trabajado para eso, así que no tenemos más alternativa que enfrentarnos el domingo y ver cómo sucede todo, ¿no? Llama la atención, y lo decíamos en la mesa aquí antes de hablar con colegas, ¿no? No se ha reforzado mucho el Bochas, casi utilizando el torneo provincial como para mostrar lo que tiene, el máximo potencial, que son los jugadores del club, ¿no? Bueno, pero ese era el objetivo del primer momento de parte de los dirigentes, así que el mensaje es claro. El mensaje es más, el equipo que va a salir el domingo es el mismo que salió campeón. Mismo equipo que salió campeón. Así que los 11 que van a salir el domingo son los 11 que salieron campeones, y en el banco va a haber dos refuerzos que son refuerzos porque no estaban en el plantel del club, pero en realidad son jugadores que vienen a sumar. Yo la palabra refuerzo la tomo como que viene alguien de otra categoría y que es titular sí o sí. En este caso no es el caso, y en ese vienen chicos a sumar que están a la misma altura que los que estaban. Nosotros teníamos un plantel muy, muy cortito, y bueno, los dirigentes lo tomaron como premio hacia los jugadores, y la orden hacia la bajada de línea fue esa: respetar a los jugadores del club, salga como salga, lleguemos hasta donde lleguemos. La idea es mostrar a los jugadores del club, que lo tomen como premio, que lo tomen como experiencia, sabiendo que, bueno, que tenemos un plantel limitado, que calculo que va a estar a la altura, porque no, estos jugadores le han dado mucha alegría al club, ¿no? Por último, Hernán, hora 18 el próximo domingo, uno de los que ya se va transformando en clásico porque se han cruzado en momentos cruciales, en definiciones del torneo. Estoy viendo el historial y en los últimos años le favorece un poquito al Bochas, pero es otra instancia, este es un provincial, se juegan otras cosas, hay otro entusiasmo, otras ganas. Bueno, ya dijiste algo, ¿no? Los 11 que
que salen el domingo son los que salieron campeones, así que debe estar Rubén del Olmo buscando en archivo cómo formó el Bochas el último partido. Hernán, muchísimas gracias por el contacto, éxitos para el domingo. Bueno, muchas gracias, acá no hay mucha gente, ya el técnico de ellos nos conoce, nosotros conocemos. Es más, ellos incorporaron más jugadores que nosotros, pero bueno, partidos son partidos y nos veremos dentro de la cancha, y bueno, ojalá por el bien de la liga, que sería bueno que clasifiquen los dos equipos para que la liga muestre un nivel alto, porque acá siempre digo yo, cuando me ha estado en otro equipo junto a vos en el Deportivo Colón, en los federales, siempre digo que acá no juega solamente el equipo, sino que juega la liga, porque los jugadores son de la liga. Nosotros hemos traído un jugador de Independiente de Totoral, y no, o sea que en ese caso nos estamos reforzando con gente local, y bueno, ojalá nos vaya bien para que vean que nosotros también hacemos buen trabajo, ¿no?